Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mesart y aquí ven una versión del redactor e investigador en caricatura. Quería comenzar dando los credos y aprender algo de otras culturas que creen en Jesús y que creen en un solo Dios. Miren, les explico. Una parte de lo que se expone aquí es la catequesis de la Iglesia Católica, pero también conocerás otras catequesis y diferentes credos y sus enseñanzas. También revisaremos mariofanías o revelaciones de la Virgen María. Vamos a integrar conocimientos y a exponerlos para que pienses. Cuando se expone de manera integral o se reúnen y se mezclan dos o tres enseñanzas de diferentes credos, la exposición queda confusa por querer exponer una verdad divina. Entendiendo esto, tendré que colocar y que en otros materiales audiovisuales no expuesto. Por ejemplo, decir esto no corresponde a la catequesis nuestra o nuestro credo, es integrar ciertos elementos de la otra enseñanza para aprender algo nuevo y de esa manera poder entender las escatologías de las otras culturas que tienen relación directa con Jesús de Nazaret y que compete saber, primero por cultura, y así cumplo la misión de que otras culturas, si ven este trabajo, se enterarán que también tenemos interés en ellos y que buscamos la paz. Este programa se llama Los Mensajes Secretos. Hola y bienvenidos. Estamos revisando hace unos programas el comienzo del Renacimiento. ¿Quiénes fueron sus padres y quiénes la fundaron? ¿Qué importancia tuvo el Islam durante los 6 siglos que dominaron la cultura mundial? ¿Y cómo el Occidente estaba conformado en la conocida Edad Media? Ahora estamos centrados en las cartas del tarot. Durante el programa aparecerá Kala, que es la menor de unas hermanas trillizas de parentesco árabe. Bueno, a los padres del Renacimiento, en especial a Francesco Petrarch, o en español Petrarca, contribuyó al Renacimiento que floreciera la poesía lírica. Amante de los autores clásicos, aprendió y buscó en las librerías monásticas manuscritos clásicos. El poema Los Triunfos, una versión más generalizada de la historia del alma del hombre en su progreso desde la pasión terrenal hacia la realización en Dios. Los Triunfos los escribió entre los años de 1351 y 1374. Petrarch carece de la inspiración del gran poeta del Dante. Las ilustraciones que se exponen aquí es de un artista llamado Apolonio de Giovanni, que vivió entre los años de 1414 y 1465. Estas ilustraciones fueron creadas casi 65 años después del poema Los Triunfos. El poema se divide entre los triunfos del amor, los triunfos de la castidad, los triunfos de la muerte, los triunfos de la fama, los triunfos del tiempo, los triunfos de la eternidad. Durante el periodo final de su vida vive en Milán y fue un protegido de la familia Visconti, que domina la ciudad. Petrarca buscaba la grandeza que había perdido en Roma. San Bernardino de Siena. Las predicaciones de San Bernardino en 1425 y sus predicaciones adquieren el carácter de grandes eventos públicos. De repente, mucho interés por los naipes en Italia, una baraja de los triunfos. De estos hechos, pocas reseñas en el Internet. Kala
aparece en nuestro escenario, ya que los dos estaban trabajando en esto. ¡Qué bueno que llegaste! Ya son las 3 de la tarde. Cala, estamos revisando el arte en la baraja de Visconti, el duque de Milán, que pintó una de las barajas más antiguas sobre los triunfos. Cala le leía su investigación que tenía en su diario. Cris, realicé un análisis de los fondos de estas pinturas realizadas en esta baraja, con todos los fondos de alfombras doradas pintadas atrás. Este detalle de alfombras es para que comencemos con mi investigación. Los vehículos lanzan con sus tubos tóxicos la contaminación mientras estamos todos con mascarillas, y los rayos del sol y el señor cielo azul nos dice que tengamos un maravilloso día. Cris, te invito con la imaginación que nos situemos un rato y retrocedamos en el tiempo a esa época. Tienen varias leyendas dentro de la historia del hombre. Esto se puede comparar con los carros del fuego de San Elías o la nube que seguía al pueblo de Israel. Hay varias pinturas dentro de los diferentes tiempos de la historia que recrean la vida de Cristo, que sugieren que habían aparatos voladores tripulados por personas, que hubo también en el pasado aparatos que podían volar. Según mi investigación, estas naves en el pasado eran más comunes de lo que nosotros pensamos, verlas en los cielos. Sí, o sea, los ovnis, respondió Chris. En el Kebranagast, que es un libro que conservan los etíopes, lo consideran sagrado, ya que creen que son parientes directos del rey Salomón. El libro se llama La Gloria de los Reyes de Etiopía. Es una crónica pretendidamente histórica de los reyes de Etiopía, su genealogía hasta Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, y contiene una serie de tradiciones sobre la monarquía etíope. Está escrito en lengua Ge'ez. Es considerado por los cristianos etíopes y posteriormente por el movimiento Rastafari como la continuación de la descendencia de Salomón y la verdadera historia del origen de la dinastía salomónica en Etiopía, así como de la conversión de Etiopía al cristianismo. La mayoría de los estudiosos opina que se trata de una recopilación realizada hacia el año 1300 de las tradiciones muy antiguas. Cala, muy interesante todo esto, pero ¿qué tiene que ver con las alfombras pintadas en la baraja de Filippo María Visconti? A eso voy ahora. Sí, sobre las alfombras. Se cuenta en este libro, y esto es solo una reseña, que las alfombras mágicas volaban a la voluntad del rey por unos espíritus. ¿Qué rey? ¿De cuál estás hablando? ¿La de Aladino? Y Cala le contesta, no, la del rey Salomón. Continúo. Hay diferentes autores de diferentes culturas.
Ejemplo, el escritor ruso Nikolai Konstantinovich, el arqueólogo francés Henri Bach, descubrió unos rollos de pergaminos en Irán. Se cuenta que el rey Salomón viajó por todo el mundo con su alfombra mágica y a otras estrellas también. Este es el manuscrito de Alamut. ¡Genial! Ya que nadie sabe este dato de que el rey Salomón tenía una alfombra mágica regalada por Dios. Así es, pero si buscamos y entramos un poco más en profundidad, es una herramienta utilizada para orar a Dios. Así lo hicieron los antiguos, le comentaba Chris. Y lo mejor de esta historia, es que son etíopes, que se volvieron al cristianismo. Si ustedes buscan, teleoyentes, en el buscador más conocido de internet como Google, van a poder encontrar imágenes o artes mostrando a la misma Virgen María orando arriba de una alfombra. Bueno, si hay una alfombra pintada detrás de cada una de las ilustraciones de Filippo María Visconti en su baraja, es porque les cuenta a todos, con su arte, que es algo relacionado con lo sagrado y con los viajes místicos. Kala continúa. Obviamente, esto lo conserva y está inmerso en la actualidad, en la cultura del Islam. Y esta historia de los rastafaris no tiene nada que ver con el Islam. En esta investigación sobre barajas o íconos sagrados es que terminó con la tribu de los mamelucos en Egipto, que eran musulmanes. Bueno, cuento corto, termina en el mundo como piezas para el juego y el azar. Se cuentan que los mongoles son los inventores de lo que hoy se conoce como los naipes. El tiempo desfigura las cosas y más aún, tenebroso y oscuro se pone el camino, ya que del cristianismo a ir más atrás, donde están los musulmanes, puede ser que la misma iglesia acepta el trabajo de los triunfos, pero algo te aseguro, que algo se quemó.